¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo en directo desde el Municipal de Lloret de Mar. Un hueco en las semifinales de esta... Va a disputar aquí en Lloret de Mar su tercer partido de esta jornada de cuartos. Adrián Beguín y Oscar Rivero. Línea de tres medias puntas por delante con Alex Calatrava por la derecha. Ángel González por la izquierda. Y Manuel San Juan. Todo preparado para que empiece el partido. El Extravagantes que se clasificó para este... Pero se juntan para... La mueve el Barça. Cambio de orientación ahí de Iker San Vicente para David Navarro. Navarro que juega a la izquierda. Falta sobre Zacarías Gailán. Orientó el control frente a Cristian Gómez. Le escondió el balón solo con un toque. Y ahí llegó tarde, justo en el momento en el que se llevaba el balón. Alex Rico podría golpear para buscar la rosca hacia adentro. De hecho, le estaban indicando a sus compañeros que entrasen porque... Tiene pinta de que el envío que va a mandar es muy cerradito con rosca para favorecer la llegada, la entrada al área de sus compañeros. Ahí viene el lanzamiento, muy cerrado, se envenena y el gol. Se adelanta el Barça en el marcador después de ese envenenado libre directo que botó Alex Rico. Fue cogiendo efecto, entraron dos jugadores desde la segunda línea. Y ahí Roger González, que no estuvo muy acertado, no hay fuera de juego. Ahí vemos la acción. Y al final el gol acaba siendo de Carlos Gallego. Falla en el despeje. Ahí Roger González, que queda mucho partido todavía. La revisión del VAR, como es habitual. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque Milla Albéndiz. Ahí Milla Albéndiz, vamos a ver si lo podemos... Ahí lo tenemos. Pues básicamente lo que se está revisando es si hubo alguna mano. Pues parece que sí, ¿eh? Pues son manos. No se adelanta el Barça en el marcador. Tocó con la mano de últimas Carlos Gallego. Y tenía razón. Pues un ejemplo donde si no llega a ser por el VAR, probablemente ese gol hubiera subido al marcador. No le salió bien la acción. ¡Ojo el córner y el gol! Ahora sí, el Barça marca el primero. El gol de Alex Rico en ese córner cerradito. Haciendo muchísimo daño a balón parado el Barça. De ahí vino el gol que fue anulado. Y ahora sí. Viene el segundo. Pero este sí vale. Este, o al menos, por el momento parece que es legal. El remate de Alex Rico que... Si no hay un contratiempo de última hora, algo que no hayamos visto en la jugada, va a subir al marcador. Pues va a tener la última de la primera parte el Extravagantes para intentar igualar la contienda. Va a intentar sacar rápido en corto por lo que veíamos y efectivamente así lo hacen. Ahí viene el centro, balón al segundo palo. El balón que se marcha fuera por muy poquito. Ahí lo vemos. El centro de Ángel González. Balón que acaba el segundo y acaba lamiendo el palo. Ese golpeo final. Ahí lo vemos. Que dirigen los partidos habitualmente la Liga 1-3. Ojo el choque ahí de Ángel González. Menudo topetazo que se ha llevado el dorsal número 7, que se duele de un golpe ahí en la pierna. Barça que parece que ha cambiado de sistema. Ha parecido ver que ahora al principio salía con un 4-3-3. Veremos en el transcurso de los minutos cómo queda. Entrada, si hubo algún cambio. Por ejemplo, Mar le sienta bien, ¿no? El tener que hacerse daño. Pero sobre todo incrementa ese dolor a nivel emocional. El hecho de no poder continuar en el terreno de juego. Con toda esa ilusión. Ojo la jugada en la línea de fondo. Que viene a tocar el Barça dentro del área. Menudo jugador y qué golazo. ¡Qué golazo que acaba de marcar el Barça! Menuda triangulación en espacios reducidos. Jugada que se originó en la línea de fondo y cómo trianguló el Barça dentro del área, con qué tranquilidad, con qué calma, para acabar resolviendo finalmente Uriol Soldevilla, que resuelve con pierna izquierda. Y tenemos la jugada que llega hasta la línea de fondo, cómo la deja ahí Jardí, también con mucha calma, con mucha tranquilidad. Viene la asistencia localizando a Soldevilla dentro del área. Y la coloca perfectamente a la cepa del palo. Todo bien situado. Marca Alegre, que sigue percutiendo por el sector derecho. Acaba en el suelo. Falta
Falta sobre Marc Alegra. Y ojo que se ha podido hacer daño en la caída. Parece que se ha hecho una quemadura ahí producto del... la típica quemadura de la hierba artificial. Tenemos la, la acción del gol, del segundo gol repetida, que bien remata con pierna izquierda Uriol Soldevilla para el conjunto colchonero, que va a ser el siguiente equipo que pase por los cuartos de final. O el córner en corto, el remate y el gol, el tercero para el Barça, que pone más distancia y prácticamente sentencia a esta eliminatoria de cuartos de final. Ya lo decía el guardameta, quien estaba sufriendo por esa acción. Y el Barça, que ya prácticamente con ese tercero sentencia prácticamente, como decíamos, la eliminatoria. Y estará, a menos que ocurra una desgracia muy grande para el conjunto culé, estará en las semifinales. Ahí vemos nuevamente el gol de Adri Altimira. Una acción muy complicada, Brian Pea. Sigue la acción todavía en ataque para el Barça. El balón para Altimira. El disparo, la sacó el guardameta. Buena acción ahora del portero del Extravagantes. Tenemos la jugada. Era Brian Pea quien... no, Raúl Moro, perdón, quien remataba en su parcela defensiva sin ninguna prisa. No acaba de dar el paso hacia adelante el Extravagantes en el momento en el que termina el partido. Gana el FC Barcelona por 3-0 al Extravagantes Fútbol Club y certifica su pase a las semifinales del MIC 2019 en categoría A1. Se va a medir contra el vencedor del siguiente partido, que viene en breves instantes, entre Charrúa Fútbol Club y Atlético de Madrid. De ahí saldrá el vencedor que se enfrenta en semifinales esta tarde al Barça. Pues sigue el MIC aquí. No dejen de estar conectados porque sigue el mejor fútbol formativo, sin duda, para que ustedes lo puedan disfrutar. Sigan conectados hasta ahora.